Hola, Carlos. Hola, Kelita. Good evening. You How are mean, hello, Carlos. Hello. Hello. I am not here. You can speak English if you want. Come on, keep going, keep going. Say hello. Teacher, no lo entendí. I am not here. I'm not here. Everybody, how do you say yo no estoy aquí? No, yo no estoy aquí. I'm not here. Okay. How do you say hablar in English? Come on. How do you say globo in English? Balloon. Balloon. Me quito la palabra de la boca, teacher. Why? How do you say luz in English? Light. Oh, light. How do you say audífonos in English? Guys? Guys, how do you say audífonos in English? Todo el día he pasado preguntando cosas como se dicen en inglés. That's good. Oh my God, this filters. I'm just trying filters. I'm sorry. That's good, actually. There you go. I think that's gonna be, my eyes are turning black if I get closer. Oh my God. Okay. Teacher, una pregunta. Hey. La pronunciación es, bueno, mirar, pero ¿cuál es la pronunciación? Watch o watches. Mm. Both. Ambas. ¿Cualquiera de las dos se puede utilizar? No. Okay. Rápido. I. I. You. You. Oops. We. They. Okay. You say watch. You say watch. Uh-huh. Look at your chat. Mira tu chat de Zoom. Estoy viéndolo. Mm-hmm. He, she, it. Okay. Watches. Okay. No hemos llegado ahí todavía, porque ahorita solo estamos viendo el verbo to be. Se han estado estudiando verbos. Dominemos primero el verbo to be. Nos queda solo esta semana de ver cosas que son muy, pero muy importantes en cuanto a su aprendizaje. O sea, esto es como bien básico, los artículos. Hoy vamos a hablar de los pronombres posesivos, de los adjetivos posesivos, del nombre posesivo que no todo el mundo lo enseña, lo da por sentado o lo olvidan, y es algo bien comúnmente utilizado en Estados Unidos por americanos, que es con quienes yo he tenido contacto. Y es lo que les estoy enseñando, no es británico, sino americano. Entonces, enfoquémonos en el verbo to be y cada uno de los pequeños detalles que estamos viendo, que estaremos viendo toda esta semana todavía. Hoy es su jueves, mañana es su día viernes. Siento que soy uno de esos de Linkin Park. Qué feo. Vamos a ver. Espérense, voy a cambiar este volado. Ya me dio medio. Tengo miedo. Ya está mejor. Ok. Too dark. Quizás muy oscuro y por eso se hace así. Pero anyways. Ok. So, decía. Importante. Vamos a revisar ahora el deletreo. Ok. Spelling. Número 2. Un poquito de números.
Número tres, el uso de interrogativas con el verbo to be. So, nos vamos a volver muy dinámicos desde entrón en la clase. Ustedes van a estar hablando. Lo que decía Jans es muy importante. Practicar, 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 practicar. No importa lo que hagas mientras que estés practicando. Eso es muy importante ahorita. Hagámosles 4 minutos a sus compañeros. A ver. Súper rápido. Aclarando y como premio a los que vinieron temprano. Okay, ¿cuál es la tarea? ¿Cómo es que yo debo de realizar mi tarea o dieta diaria? ¿Qué son esa obligación? Y quiero dejar eso en claro. Esto es como la universidad. Te has metido en un curso de inglés que es una beca. Deberías de sentir más responsabilidad por ende. Sin embargo, pues somos adultos todos y aquí hay el que quiere hacer lo que quiere hacer, pues que lo haga, pero sí, claro, sin interrumpir a los demás, sin molestar a los demás. So, ¿cuál es la tarea que yo les he sugerido? Una dieta, porque al igual que vas al gimnasio, si no haces dieta, ¿de qué te sirve? Vas a endurar la pelota que llevas en la panza. ¿Ok? Entonces no sirve de nada. Lo mismo, pues, quieres aprender inglés, haces una dieta, y una dieta requiere disciplina, la misma cosa todos los días. So, let's see, Emerson. How do you say... oh my God. Egoísta in English. How do you say egoísta in English, Emerson? Suena a pescado en inglés, a ver si te acuerdas. Suena a pescado en inglés. Es como fish. ¿Pero cómo? Ajá, es como fish y lleva como vender antes. Como vender. Sell fish. Ajá, como vender pescado, cabal. Pero con una L. Sell fish. Fish. Sell okay. Fish. Ya no se les va a olvidar nunca más. Vender pescado. Sell fish, pero con una L. Ok. Entonces, eso quiere decir egoísta. Ok. A ver, ¿con qué voy a mezclar egoísta? Egoísta. ¿Quién es egoísta en mi familia? Ok. Miguel Tovar, how do you say hermana in English? Sister. Ok. Sister, perfect. Ok. Hermana. Ok. Entonces, esto a pura lógica en buen salvadoreño, ya lo agarré. De hecho, ya sabía cómo se decía todo eso en español, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se conjuga en inglés. Entonces, de estos dos, ¿cuál sería mi sujeto? Quiero que ustedes usen la lógica, ¿no yo? Sister. Sister. Ok. Hmm. Y lo que veremos ahora. ¿Cómo yo le doy posesión a un objeto? Vamos a ahondar más en la clase con respecto a esto. Ok. Pronombre. My sister. Eso sería lo que vamos a ver ahora. Un adjetivo posesivo. ¿De quién es la hermana? Mía. Mía. Mi. Mi sister. Mi sister. Mi sister. Ajá. My sister. Ahora bien, ya tengo el sujeto. Dice la fórmula. Sujeto, verbo to be. Y el complemento. So, my sister. Uh-huh. Sigo con el verbo to be. She is. Ah, porque voy a decir she si ya tengo el sujeto acá. My sister is. Muy bien. Cuidado con eso. My sister is. Is. Ajá. Oh. Selfish. Ajá. Dos cosas acaban de hacer ahí que tenemos que corregir. Perfecto. Veámoslo. My sister is selfish. Vaya, número uno. Ya no necesito decir she porque ese she ya está en la oración. ¿Cuál es el she ahí? Sister. My sister. My sister. Ojo con eso. Los adjetivos califican a los nombres. Todo lo que va antes del nombre se vuelve parte del sujeto. ¿Qué estoy queriendo decir? En español dirías, mi hermana gorda de 17 años. Ok. ¿Qué más podría decir de mi hermana?
como la quiero tanto. Mi hermana rubia, gorda de 17 años, tanto que la quiero como la trato, ¿verdad? Ah, pues mira, en español, todo lo que califica el nombre va después. Los adjetivos los pones después, ¿sí o no? Ok. Y ahí empezás a decir, es, right? En verbo to be, va. En inglés va a pasar al revés. Y decís, my blonde, fat, 17 years old sister. Ahora, pongan atención, por favor. Recuerden que esta sesión está siendo grabada y se les voy a compartir el enlace cuando termine de subir el video. Número dos, o sea, pueden repetir el video cuantas veces quieran. Entonces, enfoquémonos en entender esto juntos. Todo lo que acabo de decir, my blonde, fat, 17 years old sister, 17 year old sister, estoy describiendo, esto es un adjetivo, no necesito la S. My blonde, fat, 17 year old sister, todo esto, Carlos, Alberto, lo puedo reemplazar con un sujeto. She. ¿Ok? No importa cuántos colochos le ponga al nombre, en este caso sería sister, ¿ok? No importa cuántas flores le eche, va a seguir siendo she. Un ejemplo más, y no hemos visto aún esto, pero lo vamos a ver el día de hoy. Our secretary. Our secretary. ¿Con qué sujeto reemplazaría nuestra secretaria? Our secretary. I, you, we, they, he, she, it. Sí. ¿She, Emerson? ¿She? Sí. ¿Seguros todos? Sí. Sí, ¿verdad? Yes. Excelente, excellent, very good. So, ¿por qué? Porque no importa que sea nuestra, tuya, de él. Okay. Es lo que suele confundir a los alumnos. Tú seguís hablando de la misma secretaria, no importa de quién sea. ¿Ok? Cuidado con eso. Que porque veas este adjetivo posesivo que vamos a hablar en detalle de él. Eso no quiere decir que deje de ser una mujer. Que deje de ser ella. ¿Ok? Y de nuevo, no importa cuántos adjetivos le ponga antes al nombre. ¿Sí? El nombre no va a dejar de cambiar. Número dos, todo lo que envuelve o describe al nombre es parte del sujeto. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Entonces todo eso es mi she, luego viene el verbo to be, y luego viene el complemento. Bien, entonces habiendo visto esto, ok, sigamos con la tarea. Entonces ya tengo my sister is selfish. Bien. Tengo la positiva, tengo la afirmación. Voy a hacer ahora una. Vamos. Una negación, una negativa. Muy bien. A negative sentence. So, sería, ayúdenme. My sister isn't. Excellent. My sister isn't selfish. Selfish. Excellent. Sorry. Ajá. Solo pedir un poco de disculpas por mi llegada hasta ahora, pero me mandaron un enlace al grupo y hemos andado perdidos. Creo que hay otros compañeros por ahí perdidos en otras clases. Y las disculpas son mías, no he revisado el chat, discúlpeme, ya empezamos, pero lo bueno es que ya llegó. Sí, logré meterme con el enlace anterior. Es que, ojo, es siempre el mismo. Siempre es el mismo. Pero porque igual. Y andamos varios perdidos. Yo alcancé a llegar aquí. Pues dígales ahí en el WhatsApp. A ver, muchas gracias. Entonces, seguimos. A ver, negativa. My sister isn't selfish. ¿Y por qué está jugando tanto con los colores, teacher? ¿Y por qué le dio dislexia? Porque tu cerebro absorbe la información de manera
automática, y ese es el chiste de la dieta esta. Parecerá ser algo tan tonto, muchos que ya estuvieron en academia dirán, puchica, no hombre, ese volado no es nada de tarea. A mí me dejaban memorizarme 5 verbos diarios y me los tenía que meter a la fuerza, si no, no me dejaban entrar a la clase. A ver, póngame un emoji, ¿quién le dijeron eso? Ni idea. Uy, amén, mira, eso era horrible. Hacerle eso a los alumnos. Ajá, y su tarea, y las 25 líneas que tenía que traer, y se las memorizó. A ver, ¿cómo se dice tomar en inglés? Take, no, drink. Pero es lo mismo, no, pero dijimos que take. O sea, imagínate, o sea, y los dejaba fuera del salón y no podían entrar. Y ojo, gente pagando $79 al mes por un curso de inglés. Y los dejaba fuera. Media clase recibían los pobres después. Ahora, ¿qué entendí yo en 7 años? A tu cerebro no lo vas a forzar a que se memorice las cosas. Eso no te funciona, por eso es que salís mal en la universidad. Porque de la noche a la mañana querés estar estudiando todo lo que tendrías que haber estudiado en un mes. Sí o sí. Entonces, ¿qué tenés que hacer entonces? A ver, ¿ya vieron el video de Es posible lo imposible? Póngame un emoji, vamos a ver. ¿Ya vieron el video de Es posible lo imposible? Es posible lo imposible, Omar Villalobos, YouTube. Ni me acordaba que he dicho este. No me acordaba. Ok, bien. Recuerden, Es posible lo imposible. Omar Villalobos, YouTube, es una conferencia de TED Talks, dura 19 minutos, para que entendas por qué te estoy explicando todo esto, porque cada vez que te explico estas cosas trato de tomarme mi tiempo para que veas por qué sentido tiene eso. So, continúo. Vamos con la question. The interrogative way. Al cerebro le tenés que hablar de una manera diferente, usar una sintaxis diferente con tu cerebro, no le puedes dar órdenes, entonces le das colores, que está enamorado de los colores del cerebro, y sin darte cuenta, claro, todo esto que estamos haciendo lo vas a hacer 5 veces diarias, 5 adjetivos con sus 5 nombres, cambia el sujeto para que puedas cambiar el verbo to be, y la esperanza es que según Pareto, de esos 5 adjetivos, automáticamente tu cerebro va a absorber 2. Y si tú te sudas la camiseta y de plano te esforzas, hasta 4 vas a lograr hacer. Ya si hace 5 y se te quedan de verdad a diario, mi respeto, que no lo he visto hasta ahora. No he tenido Einstein. Bueno, he tenido gente muy inteligente que lee, se come los libros, pero es difícil, es otro rollo. Ok. So, question. Eduardo, good evening. Let's go with interrogatives. Vamos a hacer una interrogativa. ¿Cuál es la estructura? So, tenemos positiva, my sister is selfish. Negativa, my sister isn't selfish. Según el verbo to be, ¿cuál va primero? ¿Qué parte, qué partícula va primero para hacer una interrogación? El verbo. El verbo to be, ok. Ya me pasé de la hora, chicos, con pasar el listado. Ahorita lo pasamos. Ajá. Digo. Is my sister's. Ajá. Is my sister selfish? Perfect. Is my sister estoy haciendo mal. Is my sister. Ok, sigo con el azul porque es lo que he puesto para esa palabra. Selfish. Ok. Bien, y aquí tengo mi primera tarea. Por lo menos ya hice positivo o negativo pregunta. Ok. Esto es mi primera tarea. Voy a hacer otras 5 cambiando el adjetivo. Ya, cambiando el sujeto. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es decir que voy a repetir esto 5 veces, teacher? No, va a agarrar otro adjetivo. Podría decir después stingy igual tacaño. Después podría decir uncle igual tío. ¿Ok? Y ya dejar el my. Podría decir your uncle is stingy. Your uncle isn't stingy, is your uncle stingy. Podría usar un plural y decir your family. No. Yeah, your family members are stingy. Your family members are not stingy. Are your family members stingy?
So, positivo, negativo, pregunta. Esto lo hago 5 veces, todos los días, todos los días, todos los días. Durante esta próxima semana que queda, que es lo que nos queda del verbo to be. Y sus complementos. So, take a screenshot really quick. Ahorita les envío esto a su WhatsApp. Let's start with the attendance. Vamos a checar la asistencia, chicos, really quick. Brian Alexander Jaime Pérez. Present. Thank you, Brian. Está haciendo un examen. Los demás, por favor, me encienden su cámara. Recuerden que esa es una parte muy importante. Carlos Alberto Castro Santana. Present. Excellent. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Okay. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Presente. Thank you. Eduardo Franco Núñez. Presente. Presente. It's okay. Edward Armando Martínez Jiménez. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Okay. Sorry. Emerson Ulises Monroy Calix. Okay. Emerson. Okay, thank you. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Good. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present. Thank you. Ilcia Mariel Portillo Amaya. Present. Welcome. Bienvenida de regreso. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present. Thank you. José Bernardo López Montes. Present. Good. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Good. Yancy Querita Olivares Raimundo. Present. Thank you. And Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Excellent. Ok, bien, movámonos entonces. Claro, con el verbo to be. Ahora, vamos a ocupar solamente uno de todos esos que estamos practicando, ok. Para calentar, para hacer calentamiento. Chiquen el calentamiento, eso no. Vamos a hacer algo con eso que hemos aprendido. El viernes les envié un listado de vocabulario que íbamos a ocupar con este ejercicio. Ahorita. Les envié este vocabulario. Está en un recuadro y dice tall, alto, thin, delgado, brown, moreno. Okay. Y ahí les puse this, que quiere decir esto. Ok. So, ¿cómo lo vamos a ocupar? Vamos a agarrar de pato a uno, digo, de base, no. Vamos a agarrar a nuestros compañeros y a él le vamos a atacar con preguntas. Pero este compañero no es su compañero. Ok. Por ejemplo. Entonces le vamos a hacer cuantas preguntas podamos. Ok. Para adivinar quién es. Este no es su compañero, es un intruso. Su compañero, ya lo explicaba el viernes, se va a imaginar que es una persona, un personaje famoso, ¿ok? Y él conoce su historia. Alguien decía Johnny Depp por ahí, Michael Jackson, volvete Juan Gabriel, si sos hombre y querés volverte Juan Gabriel, dale, Ricky Martin, dale, lo que tú quieras. Tenés mi permiso para convertirte en quien tú quieras. Podés incluso, lo que yo hice, hacer, convertirte en un cartoon, ¿ok? Convertirte en un dibujo animado. Pero ojo, no digas quién sos, ¿ok? Y solo puedes contestar, ojo con esto, yes, I am. ¿O? ¿Cómo era la otra negativa? No, I'm not. ¿No? Ojo. I am not. I'm not. Ojo, yes, I am. No, I'm not. Una vez más, yes, I am. No, I'm not. I'm not. Vamos. Ok. So, si te digo, Miguel, are you blonde? No, I'm not. Perfect. No, I'm not. Ok. Hazel, are you married? Not, I'm not. No, I'm not. Ya le van a dar. Ok. Are you married?
¿Qué quiere decir? Está casado. Ok. Dijo que no, vea. No, okay. No estoy casada. ¿En serio? Ok, yo pensé que sí. Bueno, ok. Estamos claros. Hasta que adivines quién es el personaje. Si ya de plano ves que tus compañeros no adivinan. Y ojo, cuando diga yes, I am, toma nota. Are you American? Yes, I am. Are you tall? Yes, I am. Okay. Are you white? Puedes decir, are you white? Are you brown? Okay. Ahora bien, chicos. Lo que vamos a ver ahora. Are your eyes blue? ¿Qué está preguntando aquí, Jenny? Are your eyes blue? Tus ojos son azules. Perfecto. Are your eyes blue? ¿Son azules tus ojos? ¿Tus ojos son azules? Ok. ¿Cómo contestaría Emerson? No, I'm not. Ok. Entonces, como estoy refiriéndome al objeto plural, tus ojos, número uno, bueno, ya lo dije, es plural, ¿no? Ojo todos. ¿Cómo reemplazo un objeto plural con un sujeto? Ojo. Ok, no, they're not. Yes, they are. ¿Por qué, teacher? Los objetos plurales los reemplazo con el sujeto they. Los objetos singulares, objetos, los reemplazo con it. Ok, una más para que me entiendan esto. Si quiero preguntar sobre el pelo. Is your hair... ¿qué diría? ¿Red? ¿Is your head red? ¿Quién me ayuda a contestar esta pregunta? Is your heart, Carla Eugenia? ¿Is your hair red? No. No. No, it's not. No, excelente. It's not. Ok, no, it is not. O no, it isn't. Suena mejor, ¿verdad? No, it isn't. No, it isn't. Si fuese sí, sería yes. It is. Ojo, si ya lo notaron en las afirmaciones al contestar, no puedo contractuar el verbo to be. Suena horrible. Yes, it's. No. No contractúas en las afirmaciones. Yes, it is. Yes, they are. Yes, I am. ¿Estamos? Solo en las negativas puedo contractuar al contestar de manera corta. Bien, ojo, el que se va a hacer pasar por otro personaje, estas son las únicas respuestas que puede dar. ¿Ok? Y este es el chiste, que topes y digas, uy, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué le pregunto? Ahí está todo en el chat de WhatsApp, chicos. Todos los adjetivos que van a ocupar ahorita, ¿ok? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias? No. Ok. No, yo sí quisiera que repitiéramos la dinámica. No, okay. La forma de pronunciación. ¿De qué cosita, Jensen? De cómo vamos a responder. Ah, ok, perfecto. Your wishes are my commands. Sus deseos son mis órdenes. So, let's see. Are you? Ok, y el adjetivo. Are you tall? Are you white? Are you brown? Are you American? Are you Mexican? Ok. Yes, I am. Si sí lo soy, yes, I am. Si no lo soy, no, I'm not. I'm not. Again, are you? Yes, I am. No, I'm not. Mucho ojo para los que van a estar preguntando. No hay acciones. Todo es el verbo to be con adjetivos ahorita. De nuevo, are your eyes blue? Are your eyes blue? Son tus ojos azules. Okay. Are your eyes blue? No, they're not. No, they're not. Un objeto plural se reemplaza con un sujeto plural. No, they're not. They are not. Yes, they are. Yes, they are. Is your hair red? Is your hair red? Okay. No, it isn't. Yes, it is. Okay.
Yancy. Okay. Got it. Good. Okay, let's go. Practice. Pueden compartir su pantalla si están con la pizarra blanca. Hello. Okay, listo. ¿Alguien comienza? Pregunto yo. Emerson, ¿tienes el personaje? Yes, I have. Okay. Yes. Are you animal? No, I am. No. No, I'm not. Acuérdate. No, I'm not. Okay. Y ojo, Miguel, are you an animal? Vimos los artículos, ¿verdad? And the. Escuetamente. Sí, escuetamente lo vimos. Okay. 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 Are you an animal? Are you a cartoon? No, sí, I'm not. Sigamos la estructura, ese es el punto. Are you a cartoon? Are you a cartoon? No. No me entendí cómo que en el chat lo puso. ¿Quién puede compartir? Okay, let's see. Okay. I have a character in my head. Okay? So, you may start guessing whenever you want. A ver, Denning. Start asking. Vamos a empezar a preguntar. Ya tengo el personaje en mi cabeza. You are a cartoon. Vamos a seguir. Ese es el punto de este ejercicio. Seguir la estructura tal cual está ahí. Are you a cartoon? No, I'm not. Es que teacher, me quedé perdido. Los últimos dos no sé cómo es que los creó. ¿Qué últimos dos? Las últimas dos. Como el. Las estructuras, el negativo. Y la pregunta, en serio. Vaya, seguí lo que está ahí. Primero va el verbo to be. Are. Ok. Después va el sujeto. Y en este caso está fácil, Carlos, porque solo es are you. Y vas a agregar un adjetivo del listado que está en el WhatsApp. Sí, pero ¿en qué momento lo tengo que crear? ¿Crear? ¿O cómo que lo tengo que preguntar? ¿Cómo qué cosa? O sea, pero are you... Vaya, es que eso es lo que estamos haciendo, mira Carlos, vaya. Digamos que vos te imaginás que sos Speedy González, vaya. Nosotros vamos a empezar a preguntar. Lógico que, ajá, no. Vaya, pues yo soy el Lento Rodríguez. ¿Sabías que Speedy González tiene un primo que se llama el Lento Rodríguez? No. Me causa ofensa el tipo, pero se ha apellido Rodríguez igual que yo. El Lento Rodríguez, vaya. Entonces me empezás a preguntar, ¿eres un animal? Te digo que sí. ¿Eres una caricatura? Sí. Ok. Y ahí empiezas a adivinar. Ok. ¿Eres café? ¿Eres amarillo? ¿Eres rojo? ¿Eres pequeño? ¿Eres grande? Todas esas preguntas son las que tienen que hacer. Ahora bien, si sos un personaje, un ser humano, tendrías que hablar de nacionalidad. Igual con caricaturas. ¿Qué nacionalidad eres, Pidi González?
Mexicano. Mexican, right? Eso sería una de tus preguntas. ¿Estaba casado o no? No. ¿Cómo no, hombre? No, no. Bueno, estaba comprometido con la Lupita. Estaba comprometido, estaba enamorado. Enamorado de la Lupe, sí. Ay, no, Dios mío, qué infancia. Pero bueno, ese es el punto. Hasta que alguien te dice, ¿Are you Speedy González? ¿Are you Elento Rodríguez? ¿Ya? Eso es lo que estás haciendo, con el afán de aprenderte esa estructura específicamente. ¿Cómo haces preguntas cerradas a las que solo puedes contestar sí o no? Y para contestar sí o no es, yes, I am. No, I'm not. Que es todo lo que puede contestar el que se esté imaginando que es un personaje. Así de que, a ver, intentémoslo. Chicas, go ahead. Carlos, dale. Try. No estoy acá. No, primero la dama, voy a ser caballeros. A mí pregúntenme, pues. Dele, pregunte. Pero hacele bien, Yancy. No, usted, pregúntame, dígale. Pero pregúntenme, porque yo ya tengo un personaje, apúrense. Vaya. ¿Qué le dieron? ¿Are you salvadoreño? Salvador. No, I'm not. Salvador, perdón. No. ¿Are you cartoon? I'm not. Y lo que habíamos el viernes. Are you yes, a cartoon? ¿Cómo? Lo que habíamos el viernes. Are you a cartoon? Yes, I am. Good. A cartoon. Are you a cartoon? Yes, I am. Are you a tal? Sorry? Are you a tal? No, I'm not. No, I'm not. Are you a fat? No, I'm not. Are you animal? No, I'm not. Are you a woman? Yes, I am. Are you a... American Latin? Yes, I am. Dale vuelta a la tortilla. Latin American. Latin American. Yes, I am. Are you a singer? Ya dijo que era mujer. Singer, si era cantante. No, sí. Que era cantante. No, I'm not. Are you a dangerous? ¿Es mujer? Are you dangerous? Dangerous. Are you goofy? No, I'm not. I'm not. Are you short? No, I'm not. No, I'm not. Are you brown? Brown eyes? I don't know, maybe. No, I'm not. Are you fair? No sé cómo se pronuncia. Fair. Mal. No, I'm not. Are you old?
Old. Old. No, I'm not. Are you tall? Tall. Uh-huh. Yes, I am. Okay. Ask me the color. Ajá. ¿Qué tienen ya? Ya saben qué nacionalidad es, si es hombre o mujer. I say my. Is animal. Animal. Is male. Male. Latinoamérica. It's America. Latin America. It's America. It's American. Oh, it's American. American. Okay. American, yes. Animal, male, tall. Cartoon. Cartoon. A cartoon. Yes. Oh. Okay, colors. Are you red? No, why not? Are you pink? Yes, I am. Are you piglet? ¿Me escuché, perdón? Are you piglet? Porquito. Ah, gordito, significa gordo, eso no sé qué significa. No, puerquito. No, puerquito de Winnie Pooh. Winnie Pooh. No, I'm not. Are you a big nose? Yes, I am. Ok, ahí es donde dices, es tu nariz, me refiero a la nariz, es tu nariz grande, entonces en la nariz se vuelve el sujeto, Hazel, y decís. Okay. Is your nose big? Okay. Mm-hmm. And yes, it is. Yes, I am. No, yes, it is. Yes? Yes, it is. Sí, it sí, is, lo, it sí is. Lo es. Es objeto. Mm-hmm. Aquí sería afirmativa, ¿verdad, teacher? Sí, ahí va a decir afirmación, Eduardo, pero ojo, el sujeto. Enfocémonos en el sujeto. Sí. Is your nose big? Yes, it is. Yes, it is. Mm-hmm. Yes, it is. Si fuesen los ojos, are your eyes brown? Yes, they are. Mm-hmm. Y nosotros le estábamos haciendo siempre la pregunta simple, como nos la enseñó en la clase anterior. Sí, por eso se los expliqué ahora. Hice énfasis en eso antes de que hicieran el ejercicio. Ok, let's continue. Yo ya sé quién es. I know. Are you Pinocho? No, it's an animal, a pink animal. Jumbo. No. Yo soy mala para la adivinanza, le dije. Un animal rosado grande, narizón. No han tenido infancia, Eduardo. No han tenido infancia. Solo que no es americano. I'm very old. I'm very old. Yeah, I'm very old. Soy mala para las finanzas. Tarán, tarán, tarán. Es él. No sé cómo se llama. Tarán, tarán. Tarán, tarán. Tarán. Taran, 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 taran. El que sigue a la hormiga, no sé cómo se llama. Taran, taran, el que sigue a la hormiga. No, that's blue. Ese es azul. El oso hormiguero es azul. Y al principio Jumbo. The Pink Panther. Right? Yes, I am. Pink Panther, okay. So, are you the Pink Panther? Yes, I am. Okay. Congratulations. Okay. One more. We're coming back. We're almost done. Ya casi terminamos. Vamos. Okay. Uno más. Sí. Uno fácil. Pensemos. Okay. Ya lo tengo. I got it. Ya. Are you an animal? Yes.
Yes, I am. Are you a Pat? Yes, I am. Are you a are you animal? Sí. Yes, I am. Are you a cartoon? I am not. Are you a male? What? Male. 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 No, I no, I'm not. Are you American? Come? Are you American? No, I'm not. Tómense su tiempo. Tienen un minuto todavía, ¿ok? Ok. Bueno. Taram, 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 taram. Ya regreso ya. Aquí estoy. Es la de los Rugrats. Really, Angélica. It's Angélica. Really, boy. Eduardo se parece a Carlitos. Eduardo se parece a Carlitos. Nombre, a Tommy. ¿Tommy se llamaba? ¿O Timmy? No, Tommy. Tommy. Ey, el mejor amigo de Carlitos era Tommy. Qué triste. Es que yo soy Angélica. Yo soy Angélica Pickles. Y él es Carlitos Pegajosito. Tommy. Ah. Ok. Todos tenemos eso. Ey, pero qué triste esa historia, la verdad. La historia real. Todo estaba en la cabeza de Angélica. Sí, ya escucharon la historia de eso. Sí, no. En realidad la niña niña es un todo lo que ella hace con los niños es solo la imaginación. Es una niña que siempre quiso tener más familias, ¿eh? Uh-huh. En realidad Tommy sí existió, pero se murió. Gran relajo. Ay, no. Uh-huh. Bueno, ok. Ey, vamos a atacar áreas de oportunidad que he visto. Ojo, que yo me meto a sus salones, no debería de hablar, pero no me resisto, lo siento a veces. No se sientan mal si me pongo a corregirlos en el momento. Agárrenlo, ¿ok? Agárrenlo, eso es importante. Veamos. Rapidín. Y esto no se preocupen, esto ocurre. ¿Cuántos días llevamos? ¿Tres o cuatro? Cuatro, ¿verdad? Cuatro. Sí, hombre, ahorita ni siquiera la base del six pack tenés. ¿Ves? Cuando terminemos el módulo, si te forzas, vas a terminar con unas dos pelotas de six pack. Las otras tres las hacemos en el básico 2. Ok, so, bueno, pronunciación. Vamos con pronunciación primero. I'm not. Okay. I'm not. I'm, esa M siempre va a ser fuerte, cerrar los labios. Número 2, vas a decir not. Ok. No digas I'm not. I'm not. Ok, I'm not sure. I'm not a doctor. Es que importante, después vas a ver esto. I'm not a doctor. ¿Ves? Se oye diferente.
sonidos se unen, entonces por eso, todo tiene una lógica, yo no te lo digo por molestarte, tiene una lógica de ser esa insistencia. Ok, entonces repetimos, not, ok, la escritura not se pronuncia como not, not, ok. Y algo que bien común, no te preocupes, número uno, puede ser una muletilla, si saben qué es una muletilla. Una boleta que se repite. Sí, es como una frase que se te sale sin que vos lo encargas, sin intención, ¿no? Entonces, eso te va a pasar con el artículo a ahorita. El artículo a, el artículo an o el artículo the solo se ocupan con nombres comunes. Mientras que tú te memorices eso y vayas identificando cuáles son los nombres comunes, te vas a quitar ese problema. Lo que estamos utilizando ahorita no son nombres, son adjetivos. Entonces, no puedo solamente decir, are you a fat? ¿Por qué? Porque estaría diciendo, ¿eres un gordo o eres una gorda? Soy horrible, ¿verdad? ¿Ok? Si quieres que esto tenga sentido, esa A antes del adjetivo, tendrías que agregar un nombre para que este adjetivo lo califique. Are you a fat woman? ¿Ok? Are you a fat man? Are you a fat cartoon? Ahí sí tendría sentido. ¿Eres una caricatura gorda? ¿Eres un hombre gordo? ¿Eres una mujer gorda? Tendría mucho sentido. ¿Se entendió eso? ¿O hago otro ejemplo? Entiendo. ¿Se entiende? Otra. A ver, lo que dijo por ahí un compañero. I'm a very old. Literal, yo soy un muy viejo. Yo soy un muy viejo. No, dos opciones, ojo con esto, dos opciones, o quito el adjetivo y ya digo I'm very old y ahora sí tiene sentido, yo estoy muy viejo, yo soy muy viejo, I'm very old, si yo quiero decir ah, tendría que de nuevo agregar un nombre para que estos adjetivos, este cuantificativo y este adjetivo califiquen al nombre que sigue, y de nuevo, I'm a very old man. I'm a very old man. I'm a very old woman. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿No? Algo que suena aún peor. Are you a male? ¿Eres un macho, tío? No es algo así. Eres un masculino. Ah, sí. ¿Eres un masculino? Sí, es raro, ¿no? Are you a male human? Ok. Aquí sí no podría, de hecho, permitir que male califique un nombre. Eso sería raro. Entonces, a lo mejor es, are you male? ¿Eres masculino? Porque está en contexto que estamos hablando de un personaje ficticio. Are you male? Are you female? ¿Eres masculino? ¿Eres femenino? ¿Ok? Got it. Got it. Ok. Got it. Are you a stingy person? Yep. Are you a stingy person? ¿Eres una persona tacaña? Ojo con esto, ¿eh? Debería de ser en teoría algo bien sencillo si leías la lógica. Y entender que los adjetivos califican a los hombres. Bien, en ese sentido, what time is it? We're missing 6 minutes. Bien, tengo 6 minutos para explicarles el siguiente tema. In fact, de hecho, quería que repasáramos algo. So, how many are we? We are 17. We are 17. Well, 16, de hecho somos 16. Ok. Let's play something. Les envié, si no me equivoco, unos links ahí. Aquí. Bien, sin compartir. Bueno, no, sí, que démosle. Ok,
Les voy a enviar este link para que ustedes puedan jugar y aprender y practicar. Ojo, todo lo que les envío es para ustedes, para que ustedes desarrollen esa necesidad de estar jugando y aprendiendo. No hay mejor manera de aprender que jugando. Hey, cada vez que ustedes juegan este juego, dejan huérfana una familia, cada vez que cuelgan un ahorcado, ¿ok? So, les sugiero que empiecen con esto por la naturaleza de este curso que tiene que ver con el trabajo, ¿ok? So, let's do it. Voy a ir por orden. Jenny, ya han jugado ahorcado, ¿verdad? Sí. Ok, give me a letter. ¿Qué pasó? Le di clic a algo que no tenía que darle clic. I'm sorry. One minute. Ok, again. Jenny, go ahead. A letter. Eight. Okay, eight. Yeah, eight. Very good. José Bernardo. You. No. Emerson. B. The. Ojo, the. No. Hazel Sofía. P. P. No. Lo van a matar Carla Eugenia. L. L. Perfecto. Muy bien, Carla. L. Así, la lengua enrollada hacia atrás. Jacqueline Vanessa. M. M, muy bien, la boca cerrada. M, Carlos Alberto. Of. Did you say oh? Or. Okay, oh, no oh. Tania Karina. E. E is an elephant, yes! Want to guess? ¿Quieren adivinar? I say, teacher. You say the word? Okay, teacher. Eduardo. Uh-huh. It's your turn. Es tu turno. Teacher. Yes, Eduardo. Yeah. Tea. Tea, as in tomato. What is it, Eduardo? Teacher. Very good. Yay. Very good. That's it. Teacher. Okay. One more. Okay. Una más, luego los divido. Bueno, luego paso la asistencia y luego nos dividimos, ¿ok? Para que sigan ustedes. Ajá. Continúo con. Déjenme ver quién estaba después de Eduardo. No se me muevan, hombre. Miguel Tovar. Hey. Hey. No. Jacqueline Vanessa. R. R. Brian Alexander. Oh. Oh, no. Daniela Beatriz. Sí. Sí, es en Charlie. No. Jancy Kelita. B. B as in boy. Eric Ramírez. M. No, yeah. Very good. Edward Armando. L. No. Ilcia. N. N as in Nancy. No. Cristian Gómez. E. Yes. Very good, Christian. Vamos con Tania Karina de nuevo. V. V as in Victor. No. Ajá. Another one. Vamos todos. Abren su micrófono. Déjenme letras. Come on. F. F as in Frank. Okay, very good. Is.
S as in sapo. No. Q. Q. Fire. Firefighter. Okay, firefighter. Firefighter. Okay, very good. Ahorita les envío el link. Lo que sí, sí voy a hacer hincapié en esto es que ocupen las, valga la redundancia, ocupen las ocupaciones. Así como yo lo hice. So, ok, ¿vieron? Le di start y luego aquí hay uno que dice jobs one. Hay otro que dice jobs two. Ok. Aquí tienen vocabulario hasta decir ya no. Jugando deletreo. Ok. Puedes ocupar jobs one, jobs two aquí en la clase. Para que agarre vocabulario de ocupaciones porque lo vamos a ocupar más adelante. Ok. Si pueden compartir su pantalla con ese jueguito, no hay ningún problema. Ok. And it's on your WhatsApp. Ahí está. Ok. Really quick. Brian Alexander Jaime Pérez. Present. Excelente. Carlos Alberto Castro Santana. Present. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Present. Excelente. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. No. Present. Yep. Thank you. Eduardo Franco Núñez. Here. ¿Quién? Edward Armando Martínez Jiménez. Present. Okay. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Good. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Ilse Mariel Portillo Amaya. Present. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present. José Bernardo López Montes. Present. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present. Excelente. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Excelente. Ok, bien. Tenemos solamente 10 minutos para esta otra actividad y luego vamos al tema principal de esta clase para no perder el tiempo. Let's do it. Just a minute. Ok, somos 4 grupos de 4 personas. Let's do it. El teléfono es más fácil compartir porque la compu no lo puedo compartir. Vamos a ver si le hallo esta cosita. Vamos a ver. No, chicos, solo puedo entrar al chat y compartirlo ahí. No, el link, ¿verdad? Pero no, no le hallo. ¿El chat de qué? ¿Qué problema? Se podrá abrir aquí en este chat, creo. ¿Alguien que esté desde la compu? Sí, este creo. Nadie. Que sí, si alguien está desde la compu, se le va a hacer mucho más fácil. Si desean sí, compartirlo. Sí, es que lastimosamente hoy murió mi internet y no me pude conectar desde la laptop. Le mandé el link. Abra el link, ¿no? Sigue ahí en su teléfono. Vamos, ya lo abrí, pero no se puede compartir. Lo que vamos a hacer es que
por ejemplo, yo aquí tengo para un colaborador. Entonces nos va a ayudar con el teléfono de él y ustedes díganme letra. Voy a seleccionar una y lo voy a decir cuando ya esté lista yo. Y vamos. Vamos a ver. Pues espérenme. Quiero ver. Ok. Ya. Si quieren, vayan diciéndome letras y yo las pongo y le voy diciendo porque es la única forma. Sí, aprovechemos el tiempo, muy bien. Sí. Hey. F. F. Sí. Ya se murió ese problema. B. M. M. Sí. Lo maté yo. F. F. O. ¿Cómo? O. H. Jesucristo. Se murió. D. Q. Ya lo mató ya, sí. N. L. A. B. ¿Cuál fue el anterior? C. Perdón. ¿Cómo fue? C. C. O. Tiene que ser la I. La, no. Uh-huh. Tiene que ser la, la. Una vida nos queda. ¿Sel? No, es la I. Ay. Tiene que. Se murió. No, ganamos. Adivina. Lo logramos salvar de último. Ya casi estiraba la pata. Sí. 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 Uy, sí. Se puede. Sí. No creo que ya no. Ay, ya se terminó el tiempo. ¿Quién me invocó? ¿Qué pasó? Yo pensé que iba a sacarnos, venía. No, 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 alguien me llamó. Ilse me invocó. Y es que teníamos problemas, ninguno sabíamos cómo poder ponerlo en la pantalla. Ajá, ok, ok, pero ya leyeron. Creo que la compañera sí ya la encontró. ¿Quién? ¿Jenny está compartiendo? Ok. Sí, Jenny. Ok, vamos. Jenny, si está en la computadora, ¿puede dar F11? F11. Ajá. Lo siento porque la tecnología me abruma. No, tranquila. Ahí está. Hoy sí tienen pantalla completa de la página. Ok. So, solo es de darle clic a la letra que le van diciendo sus compañeros. Bye. Chicos. Nandito. Ok, guys. Miguel, Eric, Ilse. Listo. Ready. En la pantalla, no me sale bien. B. B. B as in boy. A ver, B as in boy. B de burro, dice. Esta. Ah, esta, más arriba. B, así. Ajá. Oh, vale, no, no es B.
A. A. Ahí está, muy bien. Mm, dijo A. No. A. Okay, no, no A. S. S. S as in sapo. P. P as in Peter. P. 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 No, P. Oh. Ah, bueno. Ay. ¿Cuál es la ay? El. ¿Esta? Sí. Sí. Sí, Miguel, as in Charlie. Sí, as in Carlos. Charlie. Jenny, sí. Sí, ¿cuál sería? Sí. Sí, as in Carlos, como Carlos. Con C, sí. Ajá, ajá. Sí, as in Carlos. Ah, ok. Ah. Mm. Acertó. What is oh. It? O. Oh. O. O. Esta. Ya dijeron o, ¿sí? Ok. Doctor. D. Doctor. R. Very good, doctor. Go. Otro. Okay, hurry up, hurry up. Vamos, rapidín. Es. W. This water. This water. La H. This question. Next letter. A. A. E. M. M. S. 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 C. C. E. C. E, B, B, B. Policeman. Oh. Oh. L. E. C. M. Policeman. Hey. Hey. B. B.
P. M. O. R. What? R. R. Very good. Estaba larga, ¿verdad? Okay, good. Let's go. Okay. Okay, so help me. Hay un compañero perdido en el, sí, en yeah, el grupo. Es que fíjese que no sé quién envió, compartió un link. Alguien de administración, lo siento mucho, se equivocaron, pero enviaron un link que era de otra profesora de otro salón. Entonces, ahí sí, ya me reportó ella, Marisela, que ahí andan varios de los alumnos. A mí pasó y vi a otra muchacha y como usted nos había dado chance de saludar y yo saludé y yo así como que, ay, yo no los he visto.
Ni una vez y boom, me salí. Un momento. Bien, ánimo, vamos a continuar, ¿eh? Entonces, necesito de su ayuda acá. ¿Cómo traduzco esto? Ubiquémonos en el contexto de lo que vamos a hacer. La mujer hermosa, alta y blanca es mi madre. Necesito que hagan esto con lo que ustedes conocen ahorita. No tengan miedo de equivocarse. De hecho, estoy esperando que se equivoquen. The woman beautiful. Okay. Tall and. Vamos despacio. The woman beautiful. Ajá. Tall, dijiste. Tall. Tall and white. And white. Black. White is my mother. Is my mother. My mother. Hey, muy my bien, mom. Muy bien. Okay. Bien, siguiente. Mi mamá me mima. My mother. My mother is careful. Mom, ¿por qué mamá? Mother es madre. Mom es mamá. Uh-huh. Ambos es lo mismo. My mom, my mother. Sí, puedo decir my mom, my mother. Ajá. Teacher, how do you say mima? Excellent, teacher, how do you say mimar? My mom pampers. How do you say a mí? Mi. Oh. Mi mamá me mima. Repeat. Let me pamper you. Let me pamper you. Eso se lo pueden decir el tóxico. Let me pamper you. Deja que te mime. Okay. Let me pamper you. En esta oración, me mima. Ajá. A mí. Mi mamá me mima. Ok. Me mima. Ok. Let's continue. A ver, tu perro es bonito. It's beautiful. Okay. Your dog is beautiful. It's beautiful. It's beautiful. Okay. Your dog is beautiful. Mm-hmm. Your dog is beautiful. Sí, se puede ocupar beautiful con un animal. De por sí, beautiful, por sí, o sea, el uso adecuado es para mujeres, para femenino, ¿ok? Beautiful, para hombres es handsome. So pero en cuanto a una mascota, sí se puede decir your dog is beautiful. Ok, su de él, carro Please. Es rojo. It's car. His car is red. Ah, ok. ¿Cómo? ¿Así? No. No. ¿O así? Sí. No. Yes. Ok. So his? His car. Red. Car is red. His red. Ajá. Muy bien, Hazel, pero estás pensando un paso más allá. He's Ahí vamos. Red. Ajá. His red. His red car, his red car, okay, pongámoslo en el parking lot. Lo voy a dejar en el parqueo ahorita eso, ese pensamiento que tienen. Eso solo es un recordatorio para mí. El parking lot para mí significa, aquí tengo otro notepad donde apunto cosas, ese es un parking lot, un parqueo. Si no quiero detenerme en algo, lo parqueo ahí, la idea de ustedes o la pregunta que me han hecho para responderla después y no olvidarme de contestarla, que es lo que importa. So, let's continue. Su de ellos, clase es interesante. There. There? Nope. No. De ir. Ajá. Class. Them, con M. Interesting. Them, class. Classroom. Interesting. Pienso que no es de ellos, then. Otro parking lot.
No se preocupen, esta es una nota mental. Bye. Ok. No sé, hay oraciones que no me cuadran. Sí, es probable que estemos acá estancados con alguien, con algo. Bueno, ¿saben qué? Bueno, veamos. The woman beautiful, tall and white is my mother. Decíamos que todo lo que califica el nombre va antes de... el nombre. Ok, ojo. Cuando el nombre es un sujeto, en este caso la mujer hermosa, alta y blanca sería mi sujeto, ¿no? Entonces sí, aplicaría esa regla. Vamos a ver. ¿Cuál es el noun ahí? ¿Cuál es el nombre? Madre. 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 Woman. Ok, veamos el orden de la oración. La mujer, ¿verdad? Ok. Ah, ok, es la mujer entonces. Sí. Ok. La hermosa. Woman. Ahora, ¿cómo la describo? Hermosa y alta. Beautiful, tall. Beautiful, tall. Beautiful, tall. White. No necesito la coma ahí. The beautiful, tall, white woman. Ok. Is my mother. Sí. Sí. El orden de los aguacates no altera el guacamole. My mother is the beautiful, tall, white woman. Estoy diciendo exactamente lo mismo. Puedo ocupar my mother como sujeto o puedo ocupar the beautiful, tall, white woman. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo en pocas palabras? She, ojo con esto, she is my mother. She is the beautiful, tall, white woman. Ella es la mujer hermosa, alta, blanca. Ojo. O estoy diciendo she. Okay. She is my mother. Ojo con esa oración, está un poco confusa, pero tiene mucho sentido. Ambos podrían ser she, pero sin embargo no podría reemplazar a ambos como she is she. No tiene sentido. Analicen eso luego. El punto acá es aterrizar este sujeto que es acá. My mother. My mother. Los que ya lo conocen, lo acaban de hacer, muy bien. Los adjetivos califican el nombre, ¿verdad? Pues hay adjetivos de posesión, ese mi, ese tú, ¿ok? Ese su de él, ese su de ellos, son adjetivos posesivos. Y de igual manera que los adjetivos que hemos visto hasta ahorita, van antes del nombre y lo califican. ¿Okay? Repito, no importa cuántos flores le pongas, cuántos adjetivos tenga antes el nombre, todos los adjetivos forman parte del sujeto. Quiero que lo veas así para que después no te cuesten las cosas. ¿Ok? Your dog. ¿Qué pasa con mi perro? Oh, it's beautiful. Tu perro. ¿Ok? Su carro es rojo. Vaya, ¿cuál era la pregunta acá? Es posesivo el adjetivo. Ajá, ya lo, eso es la respuesta. ¿Verdad? No puedo decir a red car is his. Ajá, ese rojo ya no calificaría el carro en este ejemplo. ¿Qué está haciendo entonces el adjetivo en este caso, Eduardo? Muy lógico, Eduardo, muy lógico. Sí, el adjetivo está calificando de que es el carro de él, de otra persona. Sí, es cumpliendo su función muy bien de, en este caso, describir. Describir cómo es o cómo está el sujeto. Okay. ¿Cómo es? Ah, es rojo. His car is red. Okay. Su carro es rojo. Ok. Dicho de otra manera, la misma gata revolcada como es el año Florinda. Veamos. Ay, no, este teacher sí que es bien, como dicen, bien autóctono. O sea, lo más autóctono que yo voy a decir.
La infancia, Chile. El Chavo del Ocho. A ver. Vamos entonces pasito a pasito. Suave, suavecito. Uy. Así no. Ok. So, para entender eso en contexto, vamos a ver lo que ya conocemos. Dijimos I, you, he, she, it. Estoy solo. We, you, they. ¿Me falta alguno? No, todo bien. Ok. So tengo I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Qué son estos? Nombres. Subject. Pronoun. Ok. Tengo sujetos, pronombres. Vamos a poner ahora los possessive adjectives. Bien, adjetivos posesivos entonces que corresponden a cada uno, ¿eh? Lo que voy a hacer ahorita con... Hello. My. Ah, ok, me nos están dando. Perfecto, ok. Vamos entonces, sería me. Ok, sería my. My. Es más. Hagamos algo que a mí no me gusta. My. ¿Les parece o no? Sí. Yes. Va, yes. Chiva. Esa es la pronunciación, lo que es entre paréntesis. Ok, you. Yours. Ajá. Los adjetivos posesivos no llevan esa S al final. Ok, your. Ok. Después, ahorita vemos, les voy a dar de un solo, Carla, creo que Carla es la que me está dando la información. Les voy a dar de un solo los pronombres posesivos, que es lo que tú estás pensando, Carla. A ver, your, your, your. Your. Tú, ojo, eso quiere, ah, yo no sé. Me. Tú. Ok. Vaya, next. Excelente. His. Aquí sí lleva una S al final. Y se pronuncia his. Y quiere decir su. De él. Her. Her, creo. Él, muy bien. Her. Her. Ok. Y de nuevo la J es una. Digo, la H es una J. Her. Ok. Su. De ella. De ella. Chivo, acá está volado. Ajá, it. It's. Ojo con esto. No lleva un apóstrofe antes. Cuidado con eso. Esta es una sola palabra y significa. Ok, y se pronuncia it's también. Ojo con la S. It's. Quiere decir su. De eso. Aquí hay una discrepancia, una discusión entre teachers. Ok, ¿qué onda? ¿Puedo darle posesión a un objeto? Sí. Cuando hablas del cable del proyector. It's cable. It's cable. Su cable. Ok. ¿No le puedes dar posesión a un objeto? Sí o no. Ok. Claro que sí. So, we. Our. 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 Veamos si lo podemos hacer. Our, our, no puedo hacer la usuaca. Our, our. Ojo, esto es bien, bien fresa, ¿eh? Our, our. No digas our, no. Our, our, our. Our. Okay. Y aquí sí, nuestro o nuestra. Ok. You, de nuevo. Your. Okay. Igual que arriba. They. There. 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 Esto es la misma pronunciación de there, de ahí. There, there. La misma pronunciación. Ok. There. Ahora bien, esta D tiene que sonar. There. There. Ok. Y quiere decir su. De ellos. No entiendo qué estamos haciendo. Ok, pongámoslo en contexto. How do you say sus llaves? Their keys. Their keys.
Esta noche les voy a enviar un listado. Ahorita. Un listado de. Les voy a enviar un listado de. La pluralización de nombres. Aquí está. La pluralización de nombres. Ojo. Es una presentación con flashcards. ¿Se acuerda, te acuerdas cuando te pasaban a exponer al frente y tenías que llevar unos? No me acuerdo cómo le llamaban esas cosas. Eduardo, tal vez se acuerda, yo no me acuerdo. Y sí lo ocupé. Acetato. Eso, mero. No, el acetato era para el proyector. Un voladito, un pedazo de papel que te decían, y de hecho te mandaban a la biblioteca. Ah, fichas. Las fichas que tenías que hacer para pasar a exponer. Ficha solo lo más. Ajá, ficha bibliográfica, no, cabal. Sí, uy, qué tortura, pobrecito, nosotros los que sufrimos. Pero sí, pasabas a exponer y tenías que poner lo más importante ahí. Y así de rojo. Ok, ahí está. Esa flashcard contiene la pluralización de nombres irregulares. Por ejemplo, ok, what's the plural for kids? Ya me equivoqué. What's the plural for child? Sugar. Huh? Children, no le van a agregar una S a esto, eso no se hace. Child, children. Okay. What's the plural for person? People. People. Y la mayoría conoce eso. Okay, person, people. What's the plural for mouse? Mice. José Bernardo, good job. Hey, super bien, poca gente sabe eso. Mouse, mice. A ver, José Bernardo. What's the plural for ship? Ah. No, no es. No, sigue siendo ship. Ship. A ver. Ajá. Una más, José Bernardo. What's the plural for fish? ¿Cuál es el plural de fish? Fish. Es el final. Eres excelente, sí. No existe fishes. Eso no se hace. Fish, fish. Mm. Ok. Salvo, bueno, hay una excepción ahí, pero es bien fumada ahí. Que es del Discovery Channel, entonces sí, pone fishes. Ok, y así, ahí revisen eso. Está bien extenso, son 57, creo, palabras, y con su pluralización irregular, van a encontrar un montón, pero hay que irse las aprendiendo. Foot, feet, tooth, teeth, algo que me gusta, wolf. Wolves. Wolves. ¿Sí? Y ahí en la lógica esto, porque esto que acabo de poner tiene una lógica. Cuando una palabra termina en sonido F, remueves la F y entonces agregas V-E-S. Thief, ladrón. Thieves, ladrones. Otra más que me gusta. Shelf, shelves. ¿Okay? Estante, estantes. Repisas, leaf. Repisas. Oh, belief. No, leaf. Leaf. Ah, muy bien. Ajá, ajá. Leaf. Hoja. Y suena al verbo leaves. En tercera persona. Leaves. Uh-huh. Súper bien. Hoja, hojas. Misma regla anterior. Ok. Eso suena como una generalización. Acentuando el punto que veníamos hablando. So. Good. Let's apply this. Vamos a aplicar eso. Necesito que me den ejemplos. No. My house is my phone. Big. My house is big. Continúo con el compañero que dijo my phone. My phone. Vamos a ocupar your. Your phone. Ajá. Your phone are Samsung. Ok. Como estoy hablando de tu teléfono. Tus teléfonos. Ojo con esto, Miguel. Your phone sería singular. Entonces diría is. Pero si yo digo your phones, entonces sí, are. ¿Cuál ocupamos? Miguel, is. Vaya. Your phone is Samsung. Ok.
Next, his. His car red. His car, faltó el verbo to be ahí, is. Is red. Red, cuidado, ajá. Muy bien. Next, vamos, vamos, vamos. Her. Los reto, ¿cómo dirías su pelo es rojo? Her red. Her hair is red. Ojo, ojo. Her hair. Her hair. Red. Is red. Vaya. Hey, no digan hair. Her hair. Enrolla la lengua. Her hair. Hair. Hair, 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 hair. Ahí, perfecto, muy bien, Yancy. Her hair is red. A ver, hair, her hair is red. Her hair is red. Her hair is red. Perfect. Next. Difícil, ¿eh? Darle propiedad a un objeto. It's. Hablemos de un perro. Hablemos de un perro. Ojo, no puedo. Creo que estaba dando un ejemplo ahí. It is white. No, ¿verdad? Not, no. It's bone. It's como que it's el perro. Ajá, it's bone. It's bone. Ahí. It's is. What about expensive? Su hueso es caro. Oh. ¿Ya has visto los huesos de morder de huesos de morder? Los huesos de entrenamiento de los perros grandes. Uy, man, algunos de esos huesos valen hasta $25 algunos. Yes. Mm-hmm. It's bone is expensive. Ah, perdón, ya sí sabe eso, Carlos también. ¿Qué se hizo, Carlos? Okay. Good. So, it's bone is expensive. Aclarando, no necesito decir it's bone, it is expensive. Mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque ya tengo aquí ese it. Se los dije el primer día que vemos los sujetos. Necesito que se claven con eso de reemplazar. ¿Ok? Sujetos. Objetos por sujeto. ¡No! Le di a eso y ya no puedo seguir editando. Anyways. Ok. Bueno. A ver. Si escribo encima va a salir feo. Anyways. ¿Cómo detesto eso? Espérame. Uh-huh. No me gusta. Ok. Ni modo. A ver. No quedó. So, its bone is expensive. Ahí lo voy a dejar cuando se los envíe, lo borro. Its bone is expensive. Next example. Our. Nuestro. Nuestra. Family. Excellent. Our family. Mm-hmm. Is big. Muy bien. It's big. Una más, your de ustedes. Classroom. Muy bien, your classroom. Uh-huh. It's clean. It's clean. Muy bien. Su salón está limpio. Y la última, there. Yo. Their books. Their books, okay. Their books are. Old. Nice. Expensive otra vez. No, their books are old. Sus libros son viejos. Va. Entonces, ¿de qué me sirven los adjetivos posesivos? Número uno, van antes del nombre porque lo califican, pero en este caso lo califican dándole una posesión. Aclarando que hay existe posesión de ese objeto y de quién es lo que dicen.
Eso es lo que la función principal de los adjetivos. ¿Estamos claros en eso? No, yes, no, ya me perdí. Okay, good. Questions? Bien. Ahorita les envío esta imagen y necesito moverme al siguiente tema. Bien, ahí está en su WhatsApp. Uy, qué chiva la tecnología. Antes era como que ya están copiando todavía. 30 minutos después. Ah, siguen copiando. Dejen, no se preocupen. Y se fue la clase. No han terminado de copiar. Ya nos vamos, jóvenes. Vaya, a ver. No, no les hablo así. So, vimos ya adjetivos posesivos. Vamos a hablar ahora. Les voy a enviar dos videos bien chivos de un amigo que es youtuber. Y me llega cómo explica las cosas en Spanglish. A los latinos allá en Estados Unidos. Ojo, todo lo que hemos visto esta noche, esto que hemos visto de los posesivos, está en la página 16 de su libro de aprendizaje, su libro de estudiante. Vamos con los possessive nouns. ¿Qué son estos nombres posesivos? ¿A alguien le suena esto? Me suena a mi exnovio, dice. Posesivo. Ajá. Pronombres. Vamos a ver, nombres posesivos. Nombres, ojo, no son pronombres, no reemplazan. Estos son nombres posesivos. Ustedes crecieron como muchos y como yo en los 80. Tal vez recuerden a un tipo que pasaba, un oso que pasaba con un gran letrero. En las caricaturas, en medio de las peleas, pasaba, todo el mundo se detenía cuando pasaba el oso, que llevaba un gran letrero que decía, "Eat at Joe's". Yogi. No, no, estoy hablando de las caricaturas de la Metro Golden Mayer. Oh my God. Que salió un cuervo que no tenían sonido las caricaturas, no tenían diálogo, sino que eran música bien chivo, porque escuchaba música clásica y ni cuenta te daba de niño. So, "Eat at Joe's", decía, coma en lo de Joe. Entonces, mis queridos alumnos, este es el apóstrofe S. ¿Ok? El famoso apóstrofe S, que denota la posesión, le da la posesión al nombre. ¿Okay? Entonces, hay ciertas reglas que tomar en cuenta a la hora de aplicar este apóstrofe S. ¿Cómo se hace? Y ojo, esto aplica ante toda la escritura. ¿Okay? Para empezar, hay que tener en cuenta que, bueno, se ocupa para nombres oficiales, títulos oficiales, ¿okay? Para official titles. Por ejemplo, si yo quisiera decir, y bien apegado al ¿cómo se dice? Bueno, perdón, voy entreteniendo a la materia. Si quiero usar títulos oficiales como, por ejemplo, el presidente de El Salvador, ¿cómo lo traduciría? Ajá. Mr. President. No, si quiero traducir eso al inglés. El Salvador's President. Ajá. Fíjate que sí, muy bien, José. Pero para títulos oficiales yo no hago eso. No ocupo el apóstrofe S para títulos oficiales porque suena irrespetuoso. Entonces, textualmente, tal cual, the president of El Salvador. Aquí es donde empiezo a repetirles y a recalcarles, los nombres propios no se traducen al inglés. ¿Ok? Los nombres propios no se traducen al inglés. El Salvador es El Salvador. ¿Ok? Entonces, para títulos oficiales, incluso que no son realmente oficiales, también se puede ocupar. El rey del pop. Esto lo van a ver en el video. El rey del pop, textuale, the king of pop. Lo dejo tal cual está. Ok. Y luego, sí, ya para objetos comunes,
Y aquí es donde viene el interés de eso. Por ejemplo, si yo quiero decir la casa del perro, ¿cómo lo traduciría? Con mi conocimiento. The house, the dog. The house, the dog. Ok. The house, the dog. Eso sería como lo más común. Ahora bien, alguien ya con un poquito más de conocimiento incluso diría the house of the dog. The house of the dog, diría. Pues bien, te voy a enseñar ahora que con el apóstrofe S, lo primero que tenés que hacer, y espero que estés poniendo atención, es identificar al dueño de la propiedad. ¿De quién es la casa? Del perro. El perro. Del perro. ¿A él se la compré? Pues sí, de él. Vale, entonces, el perro. Para decir que es de el perro, le voy a poner la apóstrofe S, ¿ok? Y luego, el objeto. No repito el artículo de. Ahora digo the dog's house. The dog's house. Y ya estoy diciendo lo mismo. La casa del perro. The dog's house. ¿Ok? Uno que suena raro, y ahí lo van a ver en el video también, es la hermana de mi madre. ¿Ok? Lo mismo. ¿Quién es la dueña de quién en esta oración? Vamos a ver. Madre. La madre es la dueña de la hermana, según la oración. Entonces empezaría por eso. My mother. Pongo el apóstrofe, la S. ¿Y digo? Sister. Sister. My mother's sister. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Este es de acá. House of the dog. Ok. Pero entonces, mire, teacher, entonces la S se la coloca al nombre propio. ¿Dónde está el nombre propio aquí? No, digo yo, madre. De hecho, sí se puede, sí se puede, se puede. Si yo te digo un día, let's go to Eduardo's house, ¿qué estoy diciendo? Vamos a la casa de Eduardo. Muy bien. ¿Y si solo te digo, let's go to Eduardo's? Ojo, los americanos hacen esto mucho, pero mucho. Hey, let's go to your place. Hey, let's go to my mom's. Let's go to my mom's. Let's go to Ricky's. Let's go to José's. Y esto en contexto significa vamos a la choza de fulano, a la choza de fulano, a la casa de esa persona. Es como decir vamos a lo de Eduardo, así textualmente. Vamos a lo de Eduardo. Claro, nosotros no hablamos así, ¿verdad? En español. Vamos a lo de aquel, ¿ya? Se sobreentiende, su casa. ¿Estamos? Podría ser que es como cuando decimos en español, vamos donde Juan, por decirlo. Ya sabemos que vamos a ir a la casa. Cabal, cabal, exactamente. Salvo que Juan sea alguien que vende cosas en la calle, tortas o ya. Igual, igual. Sí, tú comprendes. Ya entre cheros entendés que es el changarro aquel, o sea, donde vende tortas. Uy, las tortas del triángulo de ahí del Metro Centro, el seguro, oh my God. Si alguna vez van donde Don Johnny, lleguen y díganle, hey amigo, díganle. Solo así lo trata uno. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué va a querer? Le dicen. Pero bueno, ajá. Let's go to Eduardo. Es que soy a dieta. Decía. Estoy delirando ya. Ajá. Son buenas, yo ya las he probado. Y la cebollita amarilla. Es que ese es el toque ahí. Ok, bueno, bonito y barato. So, ajá, Eduardo's house. My mother's sister. Veamos. Ah, ok. Bueno, les voy a enviar ese video. Está en Spanglish. Yo sé que le van a hallar. Una cosa.
Y repito, no se ocupe de artículo antes de nombres propios. María, Eduardo, Carlos, Roberto, Brian. Okay, no digo el Brian, el José, la Karina, la Yasuri. No. Okay. Eso no se hace. Vamos quitándonos eso. Sí, a agregar el apóstrofe S. Una cosa. Si una palabra, ahí lo explica Juan Carlos, termina en S. Ojo, y eso tiene mucho que ver con la escritura. Caracas Streets. ¿Ok? Ya no agrego otra S. Es un poco de lógica. En la escritura, al hablar esto no importa porque no se va a escuchar ese sonido. Sin embargo, aquí, escritura, Caracas Streets. ¿Ok? Para decir de Caracas, voy a hacerlo así. Caracas Streets. Las calles de Caracas. Aún más, ¿cómo era el otro? No, ahí explica, este ejemplo me gusta. Vaya, usen la lógica, quiero que alguien me traduzca esta oración. ¿La luz del cuarto? Eres excelente, José Bernardo. La luz del cuarto. ¿Ok? Solo estoy hablando de un cuarto, mira. The room, ¿ok? Apóstrofe S. Ahora bien, si yo hago esto, entonces, ¿cómo diría? Y perdón. Las luces de los cuartos. Muy bien, José Fernando. ¿Entendieron todos? Aquí ya es plural. Y aquí ya es plural. Las luces de los cuartos. Solo con ese voladito, el apóstrofe, la cosa cambia. ¿Ok? Entonces, vean los videos, estudienlos, nos quedan 2 minutos, voy a pasar el listado. Y esta noche, sorry, give me just a minute, voy a tomar el screenshot. Yo sé, ahorita hay muchas preguntas, revisen la clase, vean el material que les estoy enviando en el WhatsApp. Estudienlo para que no se me pierdan, porfis. ¿Qué tal la clase hoy? ¿Aburrida? Interesante. Mucho hablado hoy. No me gusta que usted hable tanto, dicen. Eso quiero escuchar de usted. Man. Sí, mucho hable este viejo panzón. Ya no hable, díganme. No se preocupen, hombre, no le puedo decir nada. Espero primero Dios que lleguemos un día a eso, que me digan, teacher, pónganos a hablar. Hágame hablar, teacher. A la fuerza. Vaya. Ahí están los links. Estudiar mucho, bastante material lo que les he enviado ahora. Revísenlo. ¿Ya tienen su cuaderno con el lapicero de minas de colores? Vean este video, los que vinieron tarde, empezamos explicando cómo se hace la tarea. Ánimo, ánimo. Esta noche me quedo con Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Si tiene 10 minutos. If you have 10 minutes, where are you, Daniela? Good? Sí. Ok, excellent. So, let's do the attendance. Brian Alexander, Jaime Pérez. Present. Excellent, good night. Carlos Alberto Castro Santana. Present. Excellent. Good night. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Present. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. ¿Quién? Eduardo Franco Núñez. Present. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Me salté a Edward Armando Martínez Jiménez. Present. ¿Quién? Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Está... Eliseo Antonio Jiménez Menéndez, Emerson Ulises Monroy Calix. Present. Excellent, thank you. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present. Thank you. Ilcia Mariel Portillo Amaya. Present. Thank you. Diácono Vanessa Parrilla García. Present. Thank you. José Bernardo López Montes. Present. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present. ¿Qué? Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present. Excelente. Tania Karina Moreno Amaya. Present. ¿Qué? Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. ¿Qué? And Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. 10 o'clock.
Good night, everybody. I'll see you tomorrow. Good night. Tomorrow. Good night. High five. Good night. Bye. Bye bye. Okay, here we go. Daniela, Beatriz. Eso soy yo. Ok, ¿cómo está Daniela? ¿Cómo le va? Bien, algo cansada. Es lunes, ¿verdad? Ay, sí, un gran tráfico. Más que yo trabajo en metro, y hablando de las tortas, hoy fui a comer tortas ahí. ¿En serio? Ay, sí, porque no llevaba que comer. Son ricas. Ahí fui con un compañero. Y yo ahí en metro trabajo. Y vivo aquí en Altavista. Wow. Ya me imagino el tráfico para llegar a Altavista. Ey, pero ánimo, ánimo. Todo depende de cómo uno empiece el lunes. Si uno empieza el lunes bien, bien cargado, positivo y todo, créame, la semana se va volando, uno no se preocupa por cosas triviales. Al final, yo le recomiendo, cuando se encuentra en una situación así, mejor piense, ¿puedo hacer algo para cambiar esto? ¿No? Ah, pues, ni modo. Y tranquilo, no pasa nada. A ver, esta es nuestra primera sesión juntos. Yo siempre que tengo un grupo por primera vez, no importa el nivel, la primera sesión es en español y entender. Número uno, dos preguntas. Número uno, ¿cuál ha sido su experiencia con el inglés? ¿Qué ha hecho? ¿Ha andado rebotando en la academia? ¿Ha estado aquí durante algún tiempo? Y la segunda, ¿cuál es mi área de oportunidad? Es decir, como estudiante, ¿qué siento yo que... ¿qué ha sido como mi talón de Aquiles en el inglés? De inglés, nunca he estudiado inglés. Ahí a lo mucho lo que le enseñan a uno en la escuela, así medio enseñado. He usado tal vez la aplicación de Duolingo, o cosas así bien básicas, o solo escuchar música y tratar de, tal vez soltar la lengua, porque es, me gusta bastante la música en inglés. Uh-huh. Más que todo así como la de Katy Perry, la de Taylor Swift, así la de Maroon 5 también. Es Adele. Como que no vaya poquito, porque no llego ese tono de encantada. Es que ese es el punto. Pero fíjate que Adele tiene buena articulación, y eso es tu misión ahorita. Articular. O sea, buscar artistas que se les entienda lo que están diciendo. Sí. Eso es todo. Yo tuve la bendición de escuchar jazz de pequeño y sí, o sea, Frank Sinatra articulaba súper bien y tantos artistas viejos. Entonces, eso, en quienes lo he notado, sí, hoy en día Bruno Mars. Ah, también. Tiene uno que otro caliche, o sea, nunca falta el caliche, y lo hacen más que todo para ahorrar saliva o que suene bien la letra. Ed Sheeran tiene buenas canciones baladas que se escuchan bien. Bon Jovi tiene... de Bon Jovi en realidad, ¿cómo no? No, quizás he escuchado, pero no sé. Ajá, no le has prestado atención. Es rock and roll. Es rock. Y así, ¿no? Pero ojo, la música no me va a dar entonación. Sí me va a enseñar a pronunciar palabras, pero no a hablar. Uh-huh. Entonces, a ver, ¿sientes que entonces que la pronunciación es lo que más te cuesta? Creería que sí, la pronunciación. Uh-huh. Porque sí falló bastante. ¿Quién dice? Yo. Yo sola. Mira, fíjate que eso es cierto. Así fue como yo aprendí de chiquito. Me criticaba yo solo. Y era bien duro. A veces sentía yo que no me quería yo mismo. ¿Cómo me trataba? Me decía yo mismo, ¿cómo me trato yo de mal? No, hombre, no me quiero decir. Vaya. Entonces, ¿qué se puede hacer para articular mejor? Si crees que ese es tu principal área de oportunidad. Creo que ya se los había enviado. Sí, ahí lo voy a enviar. Ok. De nuevo. Está bien. Todo lo que hagas te va a ayudar. ¿Y con la gramática cómo vas? Ay, y la verdad que yo para el inglés soy bien poca porque nunca aprendí en ningún lado, en fin.
que porque digamos en la U, como que muy, muy fácil, vaya, lo siento que lo han puesto, que la U, que si pasa a cantar una canción, le damos 2 puntos. Si pasa a decir un poema en inglés, le damos otros 2 puntos. ¿En serio? Así pasé con inglés, uno con el licenciado. No puedo creer que compañeros dieran clases de esa manera. Qué raro. Bueno, mira, he enviado al grupo una... El índice de audios de una página que me gusta. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a encontrar 250 audios o más, donde está la escritura del audio, es decir, la traducción del audio en inglés, el script de eso, y arriba está el audio. Entonces tú puedes practicar con eso, pero ¿cómo se hace? Y esto es lo mismo que puedes hacer con una canción. Bajas la letra. Los primeros 2 días... lo que vas a hacer es escuchar y leer. ¿Okay? Escuchar y leer. Solamente eso. ¿Por qué? Porque es importante que tu cerebro se adecue a la pronunciación de las nuevas palabras. Que tu cerebro entienda que hay otra manera de decir hey, en lugar de decir hey, por ejemplo. Hey, you're in my English class. No le entendí, lo voy a retroceder, vas a decir. Lo retrocedes y vuelve a empezar. Hey, you're in my English class. Yes, I am. Did you... Y ahí vas, repitiendo, frase por frase. 2 días, 2 días leyendo, permíteme. Entonces, escuchas y lees con la vista. Lees con la vista. 2 días. Tu cerebro se va a adecuar a entender cómo se lee cada cosa. Ya no como en el español. ¿Okay? Que es el problema ahorita. Ahorita tu cerebro se está dando duro por leer porque son las mismas letras. Dice y nombre, se dice class, ahí dice yes, ahí dice y am. Así aprendió. Y está bien. Entonces lo adecuamos. 3er, 4er día empiezo a leer con la boca abierta. Empiezo a leer, a repetir. 5er, 6er día, ya empiezo a agarrar velocidad, me empiezo a grabar y a escuchar, y ojo con esto. Al final, el 7er día, yo no he traducido esto, no tenés que traducir esto, pero el 7er día vas a agarrar tu teléfono, lees, enfócate, agarra confianza en ti misma, y le das al botón de grabar en tu celular, te grabas leyendo, tratando de entonar, hey, you're in my English class. Yes, I am. Did you buy the textbook yet? No, it's really expensive. Te grabas. Terminas de grabarte, te escuchas y dices, qué chido, me quedó bonito. Vamos a ver si es cierto. Le das play a la página, le das play al teléfono, los dos al mismo tiempo, plug. Uy, y empezas. Ah, no dije bien esa. Hey, qué chiva, me salió esa. Muy bien. Y empezas a hacerte un reto a ti misma. Si desde 15 líneas que tenga el diálogo, dijiste 10 buenas, te consentís, te compras un quequito de chocolate y todo, y eso hacía, porque estaba a dieta, entonces era como una tentación cuando lograba una meta en mi vida, era como, no, hoy toca el quequito, entonces, ya cuando logres eso, te vas a sentir súper bien, siguiente audio, siguiente semana, agarra una canción nada más toda la semana hasta que se te quede. Eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Ahora sí, ya terminé, ya me lo aprendí. Ahora sí, voy a ver qué dice este volado que he estado diciendo toda la semana. Ya lo puedes traducir. Ok. Lo mismo con las canciones. ¿Ok? Sí. Ok. Cualquier cosa estoy a la orden. Escríbeme. Con lo de la tarea, ánimo. Créeme que agarrar la gramática así inconscientemente te va a ayudar muchísimo también. Y después ya no va a costar. ¿Ok? Ok. Good night. Que descanses. Igual. Bye.